saludo y de una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición estamos utilizando la WOS 1919 y el peine que estamos utilizando es el peine número 1. Ese va a ser nuestro primer paso. Como podrán ver, también estoy utilizando el cepillo de bebé. Nuestro segundo paso es el peine número 2, llavecita o palanquita cerrada. Como podrán ver, vean el movimiento. Mientras más el peine es grande, el movimiento de arriba hacia abajo también lo es. Aquí, hoy, cerramos la llavecita y vamos a quedarnos un poquito en el medio. Y aquí hoy, nosotros vamos a hacerle un desvanecido harto pegado o degradado a los ras o un fade bien pegado, ¿ok? Seguimos con el peine número 2, llavecita abierta. Ahí la cierro la llavecita un poquito y sigo pasándola en esa área. Ahí la cierro por completo la palanquita o la llavecita. La palanquita o la llavecita es lo que está al lado izquierdo que toco para abrir o para cerrar. Ok, como pueden ver, vamos a utilizar ahora el peine número 1. Lo puse en cámara lenta para que puedan ver. Y esa es la llavecita, esa es la palanquita. Y vamos a pasarla donde se ve esa sombra. Note que ahora el peine es más pequeño que el 2 y el movimiento también es un poquito más pequeño, o sea, tiene que ser igual el movimiento, dependiendo de cómo de grande sea el peine, el movimiento también, ok. Y a la misma vez, cuando vayan cerrando la llavecita, ahí el movimiento va a ser más pequeño, más corto. El hecho de que lo cierre no quiere decir que vaya a subir más. Muchos a veces cometen ese error, como yo lo hacía en un principio. Ahí lo abrimos y vea que a veces lo hago lentamente, pero es para cerciorarme o para sentirme que estoy pasándolo bien y no vaya a coger de más. Aquí seguimos pasando la llavecita cerrada. Ahí la abro. Es un conjunto donde te vea todavía esa sombra o esa línea, usted busque la solución con su máquina. Su máquina obviamente le ayudará con ese problema. En el problema está la solución. Ok, recuérdese de eso. En el problema está la solución, pero toma fe. Toma usted de creer y de buscar la solución. Usted tiene la solución, está en sus manos. Y si Dios ya le dio la visión para hacerlo, lo vamos a hacer aquí. Y como pueden ver, el paso que yo hice fue con la WOS 1919 sin ningún peine. Y después seguí abriéndola y cerrándola. Y ahora vamos con el Trimmer Babyliss FX Gold. O como le llamen cualquiera de ustedes en su país. El hecho es esa máquina, ese trimmer, muy bueno para hacer a los lados, para limpiar especialmente pelo grueso, para la barba también de él, muy muy bueno para limpiar. Tiene mucha potencia, tiene un peso sólido, cual me gusta para cuando, como repito, cuando hay pelo grueso, pelo fuerte. Y pues aquí vamos a utilizar la afeitadora Andes, la afeitadora Profoil Plus. ¿Por qué le dicen Plus? Porque tiene su estación, su cargador, donde ahora no tiene que ponerle el cable, enchufarle el cable, sino lo más que lo ponen en la estación y así, si menos de un segundo ya está cargándose. Otra cosa que me gusta, lo liviana. La manera que tiene mucho agarre, tiene ahora esa parte negra, es como silicón o una goma que te hace agarrarla mejor. Aquí vamos a utilizar la tijera 6 pulgadas de ancha Oyster. ¿Por qué utilizo esta tijera? Simplemente porque me funciona, no es porque sea la mejor o la más barata, sino que me funciona, me trabaja. Y como pueden ver, estamos utilizando el método tijera sobre peine. Y como pueden ver, estamos utilizando los dientes grandes. La razón tras de eso es porque actúa como si fuera un peine 1.5 o 2, pero aquí yo tengo el control de lo que quiero coger.
y encima de eso es un peine color liviano, gris, que cuando lo paso en el pelo puedo ver qué es lo que tengo que coger de pelo. Aquí vamos, este otro de mis trimmers, si no es el número uno, es el segundo lugar. La razón tras de eso, su cuchilla es bien, bien versátil, bien prolija cuando hace cuando la va a marcar, marca sin hesitarse, marca sin trancarse, de solamente ver, pasarla una vez, un toque, mira cómo ella pasa. Otra cosa, para voltearla así, uno necesita un trimmer o una patillera liviana, o no tanto liviano, pero que sea manejable en el tamaño, tanto en tamaño como en peso. Tiene un peso todavía sólido, pero no tan sólido como lo es la FX. Aquí vamos a saturar el cabello con agua nada más y vamos a utilizar el método estilismo. Como pueden ver, lo recojo, el peine descansa en mi dedo pulgar, es el pelo de medio de esos dos dedos. Puedo ver el tamaño de lo que está picado y lo que no está picado, o lo que yo corté o no corté. Aquí, como pueden ver, vamos desde el frente hacia atrás. Empezamos desde el lado derecho y vamos trabajando hasta el otro lado izquierdo. Y vamos teniendo la mitad va a ser de la que picamos y el otro lado no va a estar picado. Así sabemos qué es lo que el nivel que tenemos que coger. Si hay algo que son pelos cortos o que no puede cogerlo en estilismo, como estábamos haciendo, pues los hacemos como ahora, tijera sobre peine. Así ahí puedes coger esas áreas que son oscuritas y puedes ir hasta en contra, ¿ok? Y con la parte de arriba, obviamente aquí no se ve tanto, hay un poquito, el peine, perdón, te va a dejar saber si está parejo o no. No necesariamente tiene que quedar parejo, pero te deja saber, ¿ves? Esta manera te deja saber qué es lo que está parejo, qué es lo que no está parejo, dónde todavía se ve sombra, por ejemplo, ahí, ¿ok? Y aquí vamos a seguir haciéndole el cerquillo a la barba. Noten que en este lado lo estoy utilizando con la Babyliss para enseñarle para que vea cómo funciona este lado, esta máquina. Esa es la razón que utilicé este trim para este lado de esta de este de la barba. Y como pueden ver, ella marca bien, al igual que la Andy. Aquí vamos a seguir limpiando esta área. Los productos que ustedes vean o las máquinas, no todas van a estar debajo del enlace, debajo del video, en el enlace no van a estar. Aquí vamos a utilizar la Babyliss y yo la tengo la cuchilla modificada, puesta la cuchilla de la Magic Clip. Y aquí lo que estamos haciendo es dándole más forma a la barba, esos pelitos larguitos. Y volvemos a utilizar la afeitadora Andy Plus. Para así, en este caso, el área donde lo estamos afeitando con la afeitadora, no tengamos que, especialmente aunque no se ve aquí, él tiene los pelos bien duros, y si le pasa mucho la navaja, lo irrita. Y entonces, pues al pasarle la afeitadora, bajamos todo lo que podemos con la afeitadora. Recuérdense que la afeitadora baja más que la navaja. Ahora, la navaja se usa para la área donde la afeitadora no puede, en esa línea del cerquillo, donde no puede casi llegar. Ahí es que se usa la navaja para que le ayude a bajarlo al nivel de la afeitadora. ¿Ok? Estamos utilizando el portanavaja Black Widow. ¿Ok? Este portanavaja es bien liviano, cómodo, fácil de usar, es clásico. Pone la navaja normal, no tienes que batallar, especialmente cuando uno está trabajando con muchos clientes uno detrás del otro en X tiempo, pues uno no quiere perder ese tiempo. Aquí, como pueden ver, la navaja que también estoy utilizando para este portanavaja es la navaja Wilkinson, una navaja excelente, un poco cara, pero usted paga con lo que usted puede o lo que pueda conseguir. En este caso, yo
antes usaba la Dorco, la cajita azul. Y pues como pueden ver también aquí, siempre afeite de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. La razón tras de eso, no puedo hacerlo de abajo hacia arriba así como estoy haciendo ahora, porque lo que pasa es que lo va a irritar o lo va a hacer sangrar. La razón por que se hizo abajo, de abajo hacia arriba ahí de una vez, es porque ya yo lo había afeitado y lo había hecho de arriba hacia abajo. Aquí ya lo tenemos sentado a él, ya él estaba cómodo cuando lo tenía allá recostado, y ya como estamos por terminar, estamos haciendo los pequeños detalles. Este es, como siempre digo, los pequeños detalles es donde hacen la gran diferencia. Aquí te separa de los demás barberos, de lo que estén haciendo. El hecho de que hay barberos que son rápidos o no duran mucho en recortar, no es nada malo, pero tampoco no es nada malo de que usted sea bien prolijo con su recorte, que le busque todas las cosas que tiene que se vea. Trátelo como si fuera Dios en la silla, o Jesucristo, o usted mismo sentado en la silla. Aquí vamos a hacer el, todavía veo algo que me llama la atención. Peino la barba, unos pelitos de ahí, acomodo. Estoy utilizando el mismo método que utilicé con la Babyless, con la WO 19, porque también tiene la misma cuchilla de la Magic Clip. Es modificada, no trae la que trae la WO 19. Y pues como estaba diciendo, cada cual trabaja a su manera. Yo, por ejemplo, me trato de enfocar que el recorte quede bien hecho. Aquí le vamos a agregar la gelatina o la gel, o como le digan en sus sitios, en sus países. Pero yo me preocupo más por la calidad antes de cantidad. Siempre lo he dicho, la calidad te trae cantidad, pero la cantidad no que no te traiga todavía calidad, te puede traer calidad, pero cantidad se hace escaso un poco, porque no tiene la misma el mismo detalle, el enfocamiento y el tiempo dedicado invertido en el recorte. Aquí este es el antes del recorte, así se veía el caballero. Como pueden ver, se veía así, hacía como, vamos a decir, como un mes que no venía a recortarse. Y este es después. Saludo a mi amigo Ted por dejarse grabar. No son muchos los que se dejan grabar. Solo le doy muchas gracias a Ted por dejarse grabar. Esto fue un videito viejo. Y pues este es todo terminado, y espero que les haya gustado este video. Debajo del video dejo el enlace para que puedan chequear donde yo compré las máquinas o los productos. Y pues también, si me quieren seguir en Instagram, JR77 Barber. Nada, es su barbero Jeffrey. Se les quiere. Bendiciones a todos.